día de hoy aquí en tu programa de Frente con la Comunidad. Recordándose a todos ustedes que si quieren comunicarse con nosotros, las líneas telefónicas están en las pantallas, tanto vía directa o vía WhatsApp. Y también, de toda forma, en este momento se la indicamos para que usted ya la anote para en cualquier pregunta o duda a los que nos escuchan por radio a través de la línea directa que es El 809 18 455-6808. 455-1868. No olvide que también a los que quieren comunicarse con nosotros a través de WhatsApp y a través también de lo cual es esta línea, puede enviarnos algún video, alguna información, alguna pregunta que tenga, algún texto, también pueden hacerlo tranquilamente y así usted simple y llanamente podrá nosotros también poder notificarlo. La línea telefónica vía WhatsApp es 849 340 55 55 849 340 55 55. 55. Iniciamos de inmediato con la primera información y es la siguiente. En el día de hoy nos hemos levantado en la zona de Bávaro Verón, Punta Cana, con lluvias, lo cual por lo sí nosotros que estamos en los medios le notificamos, así como también las autoridades, precaución en las carreteras. No hemos visto, no solamente con este tema, vamos a también incluir otros accidentes que se dieron lugar en el día de hoy y otros también, entre ellos un vehículo que se incendió en el día de ayer. Precaución, nosotros le pedimos cuando hay lluvia, en cualquier momento mucha precaución y también hemos puesto entre el uno de los puntos, en esta semana estuvimos hablando, muy importante el tema de supervisar tu vehículo. Vehículo es como un ser humano que necesita no solo limpiarlo, bañarnos como nosotros, sino hacernos chequeo, así como lo hacemos en los médicos. El vehículo es importante. Ahora, el tema de seguridad de esto. Pero hablemos un poco, mientras tanto, de las lluvias del día de hoy. La señora Leonela ampliará un poco y accidentes donde incluso uno de ellos lo grabó ella misma en el momento que sucedía por motivo de que esto sucedió durante el transcurso de la mañana. Así es, sí. Es como usted dijo, cuando amanecemos, cuando tenemos tiempo de lluvia, como ha notificado lo que es, Onamed. sí, tendremos lluvia, señores, para el día de hoy. Desde el inicio, desde que amaneció, hemos visto diferentes lluvias, el cual siempre hay varios accidentes, como le notificó el señor Luis. En el día de hoy, mientras yo me desplazaba hacia la emisora, pude ver dos accidentes, señores, justo en el mismo tramo, uno en cada lado. Y es por eso que siempre le hacemos el llamado a todas esas personas que se están transitando en las carreteras, que hacerlo con precaución. También el señor Luis estuvo hablando de un carro que se incendió en el día de ayer, también próximo a lo que es el aeropuerto de Punta Cana, que también se puede decir que por falta de mantenimiento. Recuerden que hace poco estuvimos hablando de que los vehículos hay que darle mantenimiento, hay que chequearlo y hay un sinnúmero de cosas para evitar estos accidentes. Gracias a Dios no hubo pérdida humana, pero así le hacemos el llamado, señores, a esas personas. Hoy el día está muy lluvioso, tengan mucho cuidado. En nuestra zona tienden siempre a haber varios accidentes e incluso cuando veníamos de regreso vimos otro accidente. Y así yo sé que en toda la zona habrán, si nos ponemos a mencionarlo, de verdad que no pararíamos hoy. Y por eso siempre le motivamos a ustedes a que tengan ese cuidado, manejar con cuidado. Es mejor llegar tarde que no llegar. No importa que usted esté arrollado, como decimos para acá. En la mañana de Váyase con hoy. cuidado, tenga precaución y siempre pendiente y siempre tener presente lo que puede pasar. Siempre adelantarse a los pensamientos o también ponerse en el lugar de la otra persona. Asimismo, como la señora Leonela estuvo especificando y también en el día de hoy, con estos accidentes, porque incluso el que vimos último, que esperemos que la persona se encuentre bien, la vimos Sí. en el pavimento dándole los primeros auxilios. Correcto. Y basado a los primeros auxilios, algo que me preocupa bastante, el tema de que muchas personas no le dan el verdadero valor a la vida. ¿En qué sentido? Esta semana, precisamente el día martes, yo estuve especificando sobre la atención a tu propio medio de transporte. El chequear constantemente las gomas, el que chequear constantemente el tema del aceite, el tema eléctrico. Muchas personas compramos vehículos, incluso muchos de los vehículos que a veces lo que no podemos darnos el lujo de comprar un carro nuevo, tenemos que utilizamos vehículos de segunda mano, que si no lo llevamos a un buen mecánico o a un buen eléctrico,
Claro, un incluso, chequeo. ¿Sabes que muchas personas tienden a no llevar los vehículos a donde un eléctrico? Uh-huh. Y confía, el mecánico no es eléctrico, ¿ok? Uh-huh. Y el mecánico te va a ver la parte de lo que dice, mecánica. Claro. Y te va a decir, sí, el carro está bien, esto. Lo... Pero entonces está la parte que usted, ya que lo compró y tomó la decisión, haga una pequeña inversión y que le hagan un chequeo en la parte eléctrica. Claro. Vehículos que hemos visto y hemos pasado en el transcurso de estos días, constantemente vehículos incendiados. Eso se puede caracterizar como una persona que tenga, por ejemplo, un dolor de muela y que vaya donde un cardiólogo. Sí, no tiene correcto, nada que ver, señores. Correcto. Realmente cada caso tiene su especialista. Correcto. Y es muy importante no quedarse con las suposiciones, que también hay gente que lleva un vehículo y ya tienden, no, esa lucecita significa tal cosa. Asegúrese, señores, que el vehículo realmente también tiene que ver con nuestra vida. Depende de cómo esté ese vehículo, también dependerá de nuestro cuidado. Porque si un vehículo está en buenas condiciones, también lo está caracterizando nuestra vida. Porque si un vehículo falla, ese vehículo realmente también puede llevarme a tener un accidente. O si yo ando con mi familia, Dios no libre. Y de verdad que eso va de la mano. Si el vehículo está en buenas condiciones, pues tiene más garantía de evitarse un accidente. Eso es muy importante, y más cuando está lloviendo, con las gomas y un sinnúmero de cosas. Yo quiero dar en pequeño, solamente en corto, porque seguimos con más informaciones que tenemos. Y es el tema de lo cual es el botiquín de primeros auxilios. Sí. Mire, muchas personas, y eso no cuesta nada, correcto, y perdónenme, eso no cuesta nada, señores. Cómprese un botiquín de primeros auxilios, porque cuando usted tiene un accidente en su vehículo, por lo menos cualquier cosa de lo que usted tiene ahí le podría servir, le podría, sí, ayudar. Uh-huh. Otra cosa importante, poner un... para apagar incendios. Sí. Un extinguidor. Un extinguidor. Yo, por lo normal, en mi casa, si alguien viene a mi casa, va una de las primeras cosas que ve es un extinguidor que está colgando. Sí. Ahí lo tengo yo. Cuando normalmente en mi vehículo, yo tengo un extinguidor siempre listo, porque conozco a muchas personas, uh-huh, que han tenido el que apagar un vehículo, como ese vehículo que nosotros estamos viendo actualmente en este momento. A las personas que están en radio, estamos mostrando en este momento el vehículo que se, la cercanía del aeropuerto, cerca de lo cual es la puerta A. Mm-hmm. Este vehículo la se incendió. A. La terminal A. Usted sabe el peligro, mm-hmm, que, sí, es esto en la cercanía de un aeropuerto. Mm-hmm. Y a mí lo que me preocupa viendo estas imágenes es... ¿cómo los vehículos siguen pasando normal por los lados? Yo, sí, te digo, donde yo estoy hay freno. Sí, sí, definitivamente. No me arriesgo porque... Sí, porque no sabemos si ese carro contiene un tanque de gas. Que hoy en día son muchos los vehículos que están funcionando con, uh-huh, gas. Entonces, es totalmente un peligro. Y me sorprende que ahí en el aeropuerto, donde están los bomberos, donde un fuego automáticamente y rápidamente, sí, hay que tratar de apagarlo, y todavía no hayan llegado los bomberos, porque como usted dijo, está cerca de la terminal A, donde ahí mismo están todos esos tanques sumergidos de combustible y uh-huh, tantas cosas, sí, y tanto peligro que puede haber. Es un peligro, uh-huh, y lo importante es que usted se cuide y cuide, por favor, el vehículo el cual usted se transita. Continuamos con más informaciones de inmediato. Señores, continúa mucho lo que es el tema en la República Dominicana.